Hola. Hola, buenas noches. Bienvenidos a la sesión 3 del módulo 4. Y vamos a iniciar nuestra sesión síncrona en unos 5 minutos, esperando que los dos se incorporen. Vamos a esperar 5 minutitos. Ok, creo que vamos a comenzar porque nuestra actividad del día de hoy, o nuestras actividades que vamos a desarrollar el día de hoy, sí van a requerir un poquito de tiempo, no tanto en los foros o en las actividades formativas, pero sí vamos a tener que dar lectura a un cuento de Juan Rulfo. Entonces vamos a iniciar. Pues bienvenidos a la semana 3 de nuestro módulo 4. Nuestro módulo 4 está titulado Textos y visiones del mundo.
Vamos a trabajar con el contenido extenso de la unidad 2 y, desde luego, los recursos que nos están proporcionando en plataforma. Nuestro tema, nuestro título de la semana 3 es Una mirada al mundo a través de la literatura. Quiero comenzar esta sesión. Sí. La gente se muere donde quiera. Los problemas humanos son iguales en todas partes. Esta frase de Juan Rulfo. ¿Será cierto? ¿Será cierto la visión que tenía Juan Rulfo respecto a la muerte? Manifestar desde aquí que puede ser una idea filosófica. Más adelante vamos a revisar qué es eso de las ideas filosóficas, pero de momento ya les dejo esta frase. En nuestro módulo 4, su servidora Maribel García Mariscal, pues soy su facilitadora, la que está al pendiente de ustedes, de su grupo, el grupo 174 de la generación 7, del campus 3, del módulo 4. Asimismo, tenemos al maestro Rubén Castrejón Galicia, que es la persona que está encargada del área de aseguramiento de la calidad. Y un pilar muy importante también es nuestra tutora Anel Reséndiz Trejo. Entonces, chicos, ustedes siéntanse confortables con la confianza de preguntar lo que ustedes requieran para poder tener un aprovechamiento en su aprendizaje. No están solos. El hecho de que ustedes estén en casita no quiere decir que estén solos estudiando, ¿no? Aquí nada más les comento, hay 3 personas que estamos pendientes de ustedes, pero atrás de nosotros 3 tenemos un gran equipo de trabajo haciendo infinidad de actividades para que ustedes puedan continuar en este camino de la educación. Ya estamos en la semana 3 del módulo 4, qué padre, ya avanzamos, estamos más del 50% de este módulo, con vísperas a terminarlo ya la semana que entra. Por lo tanto, en esta semana lo que vamos a realizar, o el propósito con estas actividades que vas a realizar, es que interpretes textos a partir del análisis de un contexto donde fueron producidos para relacionarlos con su cultura, comprender la visión del mundo que ofrecen y fomentar una visión crítica y tolerante ante otras costumbres, épocas, condiciones y realidades sociales. Algunos temas que abordaremos en esta semana: contexto sociocultural, las características de las obras. Las obras, desde luego, es todo aquello creado por el hombre. Llámese una interpretación, llámese una pieza musical, llámese un poema, una película, una escultura, toda aquella creación hecha por el hombre, vamos a mencionarla como obra. En este caso, muy, muy en particular, nos vamos a estar refiriendo siempre a obra literaria, porque sobre eso va a versar nuestras actividades. Y por último, bueno, otro de los temas que abordaremos es el contexto histórico del autor. El autor es la persona que realiza, crea, hace la obra. ¿Qué competencias vas a desarrollar en esta semana? Pues son varias, pero todas son importantes. Yo creo que algunas ya las tienes desarrolladas con actividades pasadas, pero vamos a reforzar ese conocimiento, a afianzar ese conocimiento. Vas a leer textos en forma analítica, distinguir en qué época se desarrolla el tema y el argumento de una obra.
Asimismo, vas a reconocer el espacio geográfico y la atmósfera en que tiene lugar las acciones de la obra. Identificarás situaciones sociales relacionadas con el contenido del texto. Inferir las ideas políticas que permean la obra leída y distinguir sus vínculos con las propias de la cultura en que se desarrolla la producción del texto. Reconocerás y explicarás los valores que el autor destaca en su obra y su relación con los de la cultura en el seno de la cual está desarrollada. Ubicar a los autores en un contexto histórico para comprender la visión del mundo que expresan. Redactar un texto, ya sea un texto escrito, ya sea un resumen, informe o reseña, que refleje su valoración de las obras. Bueno, estos son nuestros recursos que ustedes tienen en plataforma. Nuestra semana pues abarca del día 7, del día 1 al 7 de agosto del presente año. Y les comentaba, estos son nuestros recursos. Estos recursos a ustedes les van a ayudar para tener más información y que puedan desarrollar sus actividades. Importante, tenemos aquí, bueno, todos los recursos, pero nuestra guía es fundamental tenerla. Tú la puedes tener en dos formas, ya sea que ingreses a plataforma, revises el video que de manera clara, sencilla y muy práctica nos ponen, o bajes la información de la guía de la semana 3 en un PDF y la tengas para consulta las veces que tú requieras. Las actividades de la semana 3, pues miren, vamos a tener foros de clase y de debate, actividades formativas y actividades integradoras. En los foros de clase y de debate los vamos a ver muy ligeramente porque la dinámica viene siendo la misma. De manera general, digo, viene siendo la misma dinámica, nos cambia el tema desde luego, pero sí lo vamos a ver. En cuanto a las actividades formativas, que son dos, también no hay ninguna complicación. Ahorita vamos a entrar a desarrollarlas o por lo menos poner unos ejemplos para que ustedes tengan una idea de cómo van a desarrollar estas actividades formativas. Yo no le veo gran problema en el desarrollo, pero en lo que sí nos vamos a entretener un poquito, ¿sí? Va a ser en las actividades integradoras. Entonces, digo entretener un poquito porque sí nos va a llevar casi el 80% de esta sesión. Entonces, vamos a tener por ahí un espacio que puedan ustedes ir por sus palomitas y su refresco porque vamos a dar lectura a la obra que nos están sugiriendo. ¿Para qué? Para poder desarrollar nuestras actividades. En cuanto a actividades formativas, tenemos dos. Vienen siendo importancia del contexto sociocultural. Para esto nos vamos a tener que apoyar en el recurso que viene del contexto sociocultural. La otra actividad formativa está titulada Autores Sobresalientes. De la misma forma, tenemos aquí recursos en los cuales nos podemos documentar para poder desarrollarla. Y lo que corresponde a Autores Sobresalientes viene siendo corriente ideológica. Empezamos con la importancia del contexto sociocultural. Bien, aquí tienen ustedes ya esta plantilla en Word. Si no la han podido descargar de la plataforma,
ya la tienen ustedes en el foro de novedades. Y es muy, muy sencillito. Esta misma plantilla la tienen ustedes en el foro de novedades, entonces no hay por qué cambiarle ni ponerle ni nada. Fácil, vamos a poner el nombre del alumno, en este caso tu nombre. Luego vamos a detectar cuál es nuestro tema, es la importancia del contexto sociocultural de un texto. ¿Sí? Luego vamos a tener que detectar qué tipo de actividad es una actividad formativa. Recordemos que las actividades formativas no se califican, ¿sí? Pero son ejercicios que tienen como propósito reforzar tu conocimiento. En este caso, es válido que los realices, me los mandes, yo los retroalimento. Y con eso tú puedes verificar qué tanto avance has tenido, si es correcto o si la idea que tú tenías es la idónea o no pudiste detectar muy bien cuáles eran las instrucciones. Pero bueno, chicos, mándenme sus actividades formativas. Se las voy a estar evaluando. Claro, desde luego estamos dando prioridad a las actividades integradoras, pero las actividades formativas se evalúan de la misma forma. Y bueno, como récord, vamos a ir teniendo nosotros también nuestros datos para que llegado el momento, o sea, en la semana 4, que diga participación individual, que esa corresponde a mí, que soy tu facilitadora, pues entonces ahí vamos a tener que poner un puntaje, ¿verdad? Tomando en cuenta tus actividades formativas y participaciones que has tenido. ¿Qué vamos a hacer? Dice, en la siguiente tabla describe cada uno de los conceptos. Si te fijas, esta es mi tabla que trae una, dos, tres columnas con una, dos, tres, cuatro filas. Columnas, ¿ok? Bien, en conceptos ya tenemos aquí los temas de los cuales vamos a dar nuestro concepto con nuestras propias palabras. Si te fijas, dice contexto sociocultural. Luego viene la columna de explicación. ¿Qué vamos a explicar? Vamos a explicar el concepto de este contexto sociocultural con tus palabras, como tú lo hayas entendido. Puedes apoyarte en el contenido extenso de la unidad 2 de la página 3 a la 5. Ahí vas a encontrar más información para darte una idea y formar tu propio concepto. Claro que puedes, claro que tú puedes formar tu propio concepto con tus palabras, como tú lo hayas entendido. No es necesario que sea un concepto pues de manera muy académica, con palabras rebuscadas. No, no es necesario. Lo importante es que te des a entender. Y luego un ejemplo. Aquí viene un ejemplo de realismo mágico. Tenemos el ejemplo de la novela de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Esta novela que fue pues realizada en 1955. Creo que con esta actividad no hay gran problema. Pero, bueno, también tenemos las ideas filosóficas. Aquí ya te pone un ejemplo de la explicación del concepto de ideas filosóficas. O sea, la filosofía es un texto que puede traducirse como el cuestionamiento al autor para lograr aproximaciones, formularse suposiciones y disertar sobre otros temas. Ideas filosóficas, por ejemplo, la vida, la muerte, religión, la existencia, el valor o los valores morales. Todos esos son ejemplos que los puedes plasmar aquí. Asimismo, te estoy indicando aquí
el contenido extenso de la unidad 2, vas a encontrar información en la página de las 5 a las 7, vas a encontrar más información sobre ideas filosóficas. Y bueno, ideas sociales, ideas políticas. De la misma forma, aquí ya tienes algunos ejemplos. Lo válido sería es que, bueno, dejes estos ejemplos, pero que pongas otros. Aquí te estoy sugiriendo a dónde te puedes remitir. Yo estoy hablando del contenido extenso porque los recursos de plataforma ya los tienes, ya los verificaste. Entonces, si te quedase alguna dudita, bueno, aquí tienes el contenido extenso, las páginas para que no andes buscando entre 40 y tantas páginas, ya tienes aquí directo a lo que tienes que ir. Ok, entonces con esto terminamos nosotros nuestra actividad formativa. Hay que guardarlo y mandármelo para tu evaluación. ¿Sale? Vamos guardando y cerramos este. Bien, tenemos otra actividad formativa que viene siendo autores sobresalientes. Esta actividad formativa de autores sobresalientes, tú ya tienes la plantilla en el foro de novedades. Foro de novedades, yo ahí te estoy poniendo bastante información que considero te pueda servir, mas no es la única. Tú también puedes buscar tu información por otras líneas, pero sí es recomendable siempre poner tu bibliografía. Y acuérdate que estamos en un ejercicio de hacer fichas bibliográficas. Si te da el tiempo, haz tus fichas bibliográficas. Si no te da el tiempo, bueno, referencia. Pero sí vamos anotando o señalando de dónde estamos obteniendo esta información. Ok, aquí estamos ya detectando nuestro tema. Es una actividad formativa, ¿sí? Requisito indispensable poner tu nombre. ¿Se evalúa? Pues sí, es una evaluación formativa, pero no tiene calificación, o sea, no es cuantitativa, no hay un número que se abone a tu calificación final. ¿Se va a tomar en cuenta? Sí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, de la misma forma tenemos aquí una tablita con tres columnas. Y luego lo que nos está pidiendo es que identifiquemos, seleccionemos y plasmemos aquí en nuestra tabla 5 autores mexicanos que han destacado por su producción en diferentes géneros. No todos los autores se dedican a un solo género. Ejemplo de nuestro autor que vamos a estar trabajando en esta semana es Juan Rulfo. Juan Rulfo ha realizado obras como cuentos, hecho ensayos y novelas, ¿verdad? Entonces, es la misma persona, el mismo autor, pero con diferentes géneros. No es requisito que un solo autor se dedique única y exclusivamente a hacer un solo género. Puras novelas, 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 ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a identificar 5 autores mexicanos. Yo aquí les puse esta liga en la cual ustedes pueden ingresar para poder obtener información sobre autores mexicanos. Hay demasiados autores mexicanos, ¿sí? Si no quieres ingresar a esta liga, déjame te doy dos ejemplos que saqué de aquí de este link y luego te puedo decir cómo puedes continuar con tu actividad. Ok, yo ingreso aquí a esta liga y pongo Pedro Páramo, ¿sí? Perdón, Juan Rulfo. Luego Juan Rulfo hace una novela y luego me está marcando título de su obra y año de publicación. Como
vamos a estar trabajando sobre El Llano en Llamas, entonces yo estoy eligiendo otra de sus obras, que viene siendo la novela Pedro Páramo, y el año de publicación viene siendo en 1955. ¿Sí? Él escribe para dos editoriales en este momento, o en 1995 él escribe para dos editoriales, y una de ellas, bueno, es Letras Mexicanas. Otro autor mexicano, entonces yo seleccioné a Fernando Solana. Fernando Solana también escribe en el género literario de cuento, y su título de su obra que seleccioné es El peso de la esperanza, que fue producida o editada por la editorial Breve Fondo en 1996. Ok, verifiquen que de donde ustedes obtengan la información sea un link o una liga o una página web que sea confiable, que la información que exista, pues sea, que te dé la confianza, que no sea un blog, un comentario, nada más. Para esto, aquí tengo yo un detallito, el cual te lo voy a marcar, que dice GOP, que quiere decir que esta es una página seria, sí, que pertenece a una institución de gobierno. Entonces, es un simple detallito. Yo creo que este comentario que te hago ya lo conoces, puesto que en módulos anteriores ya lo viste. Y bueno, tengo aquí otro, ya que no quiero entrar este link, pues miren, ustedes pueden tomar un libro de que esté ahí en su biblioteca, en la sala de su casa, en su cuarto. Yo, por ejemplo, en este momento tengo en mis manos un libro de uno de mis tantos autores favoritos. ¿Sí? Y sobre ese libro que tengo ahorita en mano, puedo manifestar que el autor es Juan José Arreola. Él hace un ensayo. El ensayo se llama La Palabra Educación. Fue publicada por la SEP en 1973. Otro autor, que vuelvo a decir también, dije que tenía muchos favoritos, ¿verdad? Pero bueno, otro autor de mis favoritos también, y que lo tengo aquí en casa, literalmente hablando, o sea, viene siendo Francisco. Francisco Martín Moreno. Su obra o el género viene siendo una novela de época, ¿sí? De historia. Y el título es Arrebatos Carnales. Voy a ponerle el número 1, aunque en la portada no lo menciona, pero lo voy a poner solamente por distinguirlo, ¿no? Porque ha tenido 3 obras más, que viene siendo Arrebatos Carnales 1, 2 y Arrebatos Carnales 3. Entonces yo me estoy refiriendo en este momento a la primera obra de este compendio que él acaba de sacar. Muy buena obra, por cierto. Nos ayuda a comprender y a ver nuestra historia desde otro punto de vista, más novela, más pasión, más romanticismo. Y vemos a nuestros héroes desde otra perspectiva. Y bueno, entonces comentábamos que Martín Moreno publica esta novela,
o es un compendio de varias novelas o varios relatos que él tiene, por la editorial. Oh, perdón. Planeta en el 2009. Ups, ya nada más me queda uno, uno, dos, tres, cuatro, me falta uno. Aquí me está mencionando que deben de ser cinco autores, pero ya de cómo tienes que hacer tu actividad formativa. Ahora lo que te toca a ti hacer es buscar tus propios autores y no utilizar estos que ya te puse como, como información para entregar tu actividad. Entonces, así como menciona el punto número 3, en el caso de Rosario Castellanos, Juan Rulfo, Fernando Solana, Juan Arreola, Juan José Arreola y Francisco Martín Moreno, son ejemplos, por lo que no debes de incluirlos en tu listado. Busca tus propios autores. ¿Vale? Ok. Hasta aquí creo que no tenemos ningún inconveniente, ¿verdad? Bien. Ok. Entonces, decíamos que ya tenemos nuestras dos actividades formativas. Y les quiero hablar un poquito de Juan Rulfo. Para que ustedes puedan realizar sus siguientes actividades, vamos a tener que indagar, pues, en su vida, o sea, un poco de su bibliografía y también en su obra. Juan Rulfo, permítanme darle lectura aquí a una breve información, porque realmente la información que tenemos de Juan Rulfo como bibliografía, pues es muy extensa, muy vasta, ¿sí? Pero su nombre completo es Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. ¡Wow! Me cansé. Pero bueno, mejor conocido como Juan Rulfo. 16 de mayo de 1917, en la casa familiar de Apulco, Jalisco. Aunque fue inscrito en la ciudad de Sayula, fue una época de violencia en la cuestión revolucionaria. Sus padres, o el padre de Juan Rulfo, constantemente cambiaba de residencia, ¿sí? Pero su infancia quedó marcada por el asesinato de su padre cuando él contaba con tan solo 5 añitos, el 23 de junio de 1993. Fue el hijo del presidente municipal de Tolimán quien le disparó un tiro por la espalda. Bueno, su madre moriría poco después, en 1927, lo que hizo que tuviera que ser internado en una escuela en Guadalajara, Jalisco. Pues sí, es muy común que las familias se mudaran de un lugar a otro y sobre todo por la época, ¿verdad? En época de tiempos de la Revolución Mexicana. La familia de Juan Rulfo tenía casas en Sayula, en San Gabriel y en Apulco, debido a que debido a que decíamos que había un brote de violencia por ese fervor revolucionario. En 1948 se casó con Clara Aparicio, con la que tendría entonces varios hijos. En 1952 obtuvo varias becas concedidas por el Centro Mexicano de Escritores, lo que le permitió dejar su empleo en una empresa de fábricas de neumáticos. En esta empresa él trabajaba como editor y fotógrafo, cabe mencionarlo, ¿sí? Posteriormente a estas becas, bueno, se va también como editor del Instituto Nacional de Cultura y en 1953 escribe El Llano en Llamas. Posteriormente, 2 años después, 1955, lo que será su obra maestra y una de las más grandes obras de la literatura universal, la novela titulada
Pedro Páramo, publicada en 1955. Ok, voy a hacer aquí un paréntesis. El Llano en Llamas es un cuento, pero también es un compendio de alrededor 15 o 17 obras. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vamos a estar trabajando sobre el cuento, no sobre el libro El Llano en Llamas. El libro El Llano en Llamas, vuelvo a decir, tiene varias obras literarias. Sobre el que nosotros vamos a trabajar es sobre el cuento. Fueron muy pocas las obras de Juan Rulfo, pero no por eso dejaron de ser importantes. Con esas obras que él realizó, pues fueron tan importantes que llegó a tener varios premios, reconocido hombre literario y fue también un ícono en, por ejemplo, con Gabriel García Márquez, que era uno de sus admiradores. Entonces, sus obras, El Llano en Llamas, 1955. Pedro Páramo, El Llano en Llamas, 1953. Corrijo. Pedro Páramo, 1955. El Gallo de Oro y otros textos para cine, 1980. Juan Rulfo, 1980. Inframundo, el México de Juan Rulfo, 1983. Los cuadernos de Juan Rulfo, 1994. Aires de las colinas, en el 2000. Y cabe mencionar que estas obras, en estas épocas o en estas fechas, en estos años, son las publicaciones que se hacen de él. Porque él, bueno, murió hace aproximadamente 30 años. ¿Sí? Entonces te puedes decir, bueno, ¿cómo murió hace 30 años? Y aquí hace 16 años todavía están publicando Aires de las Colinas. La fecha de publicación, no en la fecha en que él realizó esa obra. Entonces, tiene varios premios, entre ellos, o los más renombrados, Premio Nacional de las Letras en 1970, el Premio del Príncipe de Asturias en 1983 y Javier Villaurrutia en 1956. Pues este es nuestro autor, hombre que también orgullosamente de Jalisco, ¿verdad? Yo soy de Puerto Vallarta, Jalisco, entonces Juan Rulfo es un ícono literario para Jalisco, México, y sus obras están reconocidas a nivel mundial. Comentaba que vamos a leer en este momento nuestro cuento que se llama El Llano en Llamas. No podemos continuar ni con el foro de debate, ni foro de clase, ni podemos continuar con nuestras actividades integradoras, puesto que todo versa sobre el cuento Llano en Llamas. Por lo que es indispensable primero leerlo para después entrar a la realización de las actividades. Te sugiero que te pongas unas palomitas, un refresco, porque vamos a empezar a leer. Es una lectura que nos va a abarcar aproximadamente 32 minutos, un poquito más, poquito menos. Esta lectura, ustedes ya la tienen en su foro de novedades, en un documento en Word, que ahorita yo también se las voy a poner, y también les dejé una liga donde ustedes pueden ir escuchando a la vez que también lo van leyendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Estuve buscando algunos videos. Si bien es cierto, algunas imágenes no van a coincidir exactamente con lo que el narrador nos está dando, pero
también nos va a dar una idea del contexto sociocultural. ¿Recuerdan que diapositivas atrás hablamos de un contexto sociocultural? Bueno, entonces las imágenes nos van a dar también un panorama de cuál es el México que se tiene al momento de que se está escribiendo esta obra. Y continuamos. Ok, entonces vamos. A poner nuestro a leer. Aquí tenemos ya nuestro saltarnos este, okay. Vallarta y está lloviendo muchísimo. Si tuviésemos algún inconveniente por cuestiones de luz o señal, voy a volver a iniciar y ya nada más les mando la liga. Gracias.
Continuamos, chicos, ¿eh? Realmente voy a parar esta parte. Continuamos con la parte 2. Son tres partes en la cual está cuento de El Llano en Llamas. Oh. Hacia San Pedro, le prendimos fuego y luego
Yeah.
federales que le han ido de ruta a UNAM, buscan un lugar que realice la política nacional, donde según ellos estaban animados de partidos de donde habíamos salido. Bueno, nos dejaron solo desde el cuartel comandante. Solo cuando vio su sangre dando de vueltas con la cintura, dejó de moverse.
Regresamos entonces ahora sí ya a nuestra actividad. Decíamos entonces que vamos a empezar el análisis de un texto literario. Para esta actividad integradora, necesitar es una tabla. Bueno, primero, esta es la plantilla en la cual ustedes pueden trabajar si es que lo desean. No tiene que ser necesariamente esta plantilla, pero es algo que se sugiere, ¿no? Ustedes son libres de organizar, ponerle el diseño que ustedes consideren, siempre y cuando sea formal. Para nuestra actividad decíamos reseña de un texto literario. La actividad es de heteroevaluación, quiere decir que tu servidora voy a evaluarla en base a la rúbrica y te la voy a retroalimentar tu actividad. Entonces, este lo vamos a dejar para después de que expliquemos el análisis, porque para poder hacer esta actividad, la reseña, necesitamos primero haber hecho nuestra actividad del análisis. Entonces, análisis de un texto literario. En los mismos términos, es heteroevaluación. Y vamos a descargar esta tablita. Tienen en el área de instrucciones. Y también ya tienen esta plantilla en el foro de novedades. Aquí, si ustedes se fijan, tenemos dos columnas con 1, 2, 3, 4, 5 filas. Una fila general. Bueno. Contexto sociocultural de la obra. El contexto sociocultural, refiriendo única y exclusivamente al cuento de El Llano en Llamas, al cuento solamente, no tiene nada que ver el autor, porque el autor lo vamos a ver en las siguientes dos columnas. Entonces, aquí, esta parte, y yo la voy a poner así de un solo, pero aquí esta parte, lo único que nos vamos a enfocar es en el cuento, ¿ok? Bien, en cuanto a la obra, en cuanto al cuento El Llano en Llamas, ¿ustedes pudieron detectar algunas ideas filosóficas? Recordemos que las ideas filosóficas pues son todas aquellas manifestaciones que nos provocan una acción reflexiva. ¿Qué valor le daban estas personas a la vida? Cuando se ponían a jugar como si fueran toros, se ponían a jugar con la vida de los demás. No les daban tiempo ni siquiera de reflexionar el valor de la vida. En cuanto a la muerte, pues andando en estas revueltas era lo que se buscaba al final, ¿sí? Que los matar o que los mataran. Claro, tenían sus causas o sus ideas, pero esas ya vamos acá más adelante a sociales y a las obras. En este caso, tú tendrás que describir y argumentar el por qué consideras esto. Las ideas filosóficas. Mero ejemplo, yo te pongo la vida, la muerte, ¿sí? Pero, ¿por qué consideras que la obra, el cuento, tiene estas ideas filosóficas? Ya habíamos dicho que el valor de la vida que hoy le damos, pues es diferente al que se le daba en tiempos de la revolución. Muerte igual, o sea, no podrían sentarse a contemplar un momento sobre la muerte, aunque sí sintieron miedo. En cuanto a los valores morales,
en cuanto al respeto por las pertenencias de los demás, no hubo ese respeto, ¿verdad? Pero bueno, aquí tú tendrás que identificar qué ideas filosóficas son las que hay en la obra literaria El Llano en Llamas. Importante, argumentar. No me dejes nada más la palabra vida y muerte cuando no se argumenta. Entonces vamos a argumentar, vamos a decir el por qué considero que es esta idea filosófica. Lo mismo vamos a hacer con las ideas sociales. ¿Qué ideas sociales encontramos aquí? Así a simple vista, a grosso modo, o sea, muy generalizado, a ti ya te tocará entrar más a detalle, pues la equidad, porque no hay equidad o no hay igualdad, ¿verdad? No hay una libertad, ellos buscan una libertad, las clases sociales son muy marcadas, se fijaron las imágenes, hay clases sociales pobres y ricos. Entonces, buscan ellos un reparto de tierras, hablando de equidad o igualdad, buscan ellos un reparto de tierras. ¿Por qué consideras que estas palabras, estas frases o estas sociales están aquí en la obra El Llano en Llamas? Vamos a argumentar. ¿Qué ideas políticas encontramos de la obra? En el cuento, ¿cuál es esa idea política? ¿Cuál es la que más resalta? ¿Cuál es la que más refleja? Posiblemente sea la opresión del gobierno, ¿no? El querer tener el control, ¿sí? El sometimiento del pueblo, el dejarlos bajo un régimen de gobierno que no les complace, que no les favorece. Entonces, bueno, vamos a buscar aquí las ideas políticas y también, importantísimo, argumentar. Si tú nada más me pones la descripción de la idea, tu trabajo va a estar incompleto. Entonces, vamos de una vez argumentando. Y lo mismo tendrás que hacer en todas las demás preguntas que se nos están haciendo. Por ejemplo, ¿en qué momento histórico se desarrolla la obra? ¿Qué momento? ¿Es en la obra prehistórica? No, ¿verdad? ¿Es en el mundo contemporáneo, en el mundo actual, moderno, hace 5 o 10 años? ¿Consideras que eso pasó? No. Ok, bueno, por darte una pista, estamos mencionando que es en la época de la Revolución Mexicana, ¿sí? Es en ese periodo. Y vamos a argumentar el por qué. Vamos a decir por qué es en ese periodo de la Revolución Mexicana. Un último análisis que vamos a hacer de esta obra viene siendo el espacio geográfico en el que se desenvuelve la obra. ¿En qué espacio? Bueno, cabe mencionar que como era una revuelta, ellos andan por varios lugares, ya suben a las faldas del volcán, ya están mirando ellos a lo lejos el Llano Grande. Se trasladan a otro lugar. Entonces, pero en general en sí todo está sucediendo en Jalisco, en el estado de Jalisco que hoy conocemos. Solo por mencionarte algunos lugares, ya tú te encargarás de revisar a detalle y a conciencia el cuento. Y bueno, aquí te estoy poniendo principal el estado de Jalisco, que es donde se está desarrollando toda esta situación. No quiere decir que nada más en Jalisco se haya dado los brotes de rebeldía en épocas de revolución, en la época de la Revolución Mexicana. No. Pero el cuento trata y nos ubica geográficamente en Jalisco, ¿sí? Podremos tener más datos en cuestión histórica donde se haya dado estos brotes
o es en cuanto a rebeldía. Y rebeldía es en un sentido figurado, porque ellos realmente están peleando por sus ideales. Y la pelea es porque están en contra de las ideas del gobierno. Entonces, bueno, enfocándonos única y exclusivamente a este cuento, viene siendo Jalisco. De manera histórica y muy general, y si nos abocamos a la Revolución Mexicana, podremos encontrar datos de toda la República Mexicana. Pero el que nos interesa y el que estamos analizando es el Llano en Llamas. Ok, esto vendría siendo en cuanto a nuestra obra, en cuanto a nuestro libro, nuestro texto, nuestro cuento. Ahora vamos a pasar al autor ya en sí, Juan Rulfo. Ya dejemos a un lado el Llano en Llamas. Ahora a analizar a Juan Rulfo en el sentido de qué tipo de género, a qué tipo de género pertenece la obra. Quiere decir el Llano en Llamas. ¿Tú crees que esto es un ensayo? ¿Recuerdas que la semana pasada ya vimos el ensayo y que trae otra estructura diferente? ¿Sí? No lo consideras una poesía, ¿verdad? O una obra de teatro. Bueno, si buscamos un poco más sobre y obra de Juan Rulfo, vamos a encontrar que esto es un cuento narrativo, desde luego, ¿sí? Pero vamos a poner aquí por qué se considera que es un cuento. Acuérdate, argumentar, vamos a darle fuerza al por qué es un cuento. Siguiente pregunta que nos están haciendo. ¿Cuál es la corriente literaria del autor? La corriente literaria del autor, de Juan Rulfo, no del libro, de Juan Rulfo. Entonces, Juan Rulfo nos está presentando la corriente mexicana, ¿sí? Pero vamos a manifestar por qué nos está dando esa corriente literaria. Para esto, tú puedes apoyarte en el contenido extenso de la unidad 2 del módulo 4, en la página de la 16 a la 17, ¿sí? Ahí está, perdón, ¿sí? De la 16 a la 17. Ok, otra pregunta que nos están haciendo sobre el autor, sobre Juan Rulfo. ¿Cuál es la corriente ideológica del autor? Ok, ¿crees que la corriente ideológica o la forma de pensar o de ver las cosas, el enfoque que él tiene, es liberal? Los liberales de izquierda se les llama así, pero no es porque sean de izquierda o porque todos todo lo hagan de forma izquierda. No, no, es una figura literaria, es una cuestión literaria que más bien se les llama izquierda. ¿Por qué? Porque son los que van en contra de la ideología del sistema político que en ese momento gobierna. ¿Sí? Entonces son liberales, ¿sí? Los que tienen ideas sociales. El conservadurismo, pues viene siendo todas aquellas ideas que, como si partimos esta frase, conserva, adquiere, tiene, mantiene y no quiere soltar. Eso vendría siendo un ejemplo actual, el capitalismo. Y la idea del centro. La idea del centro es la idea de formar de manera, de pensar de manera neutra. No estoy en contra del gobierno, pero tampoco estoy a favor de la sociedad. Perdón, no estoy ni en contra ni a favor. ¿Qué es lo que busco? Busco las dos cosas que me convengan de estos dos partidos extremos. Y yo en medio obteniendo lo mejor. Entonces, si ustedes se fijan, la corriente ideológica de Juan Rulfo vendría siendo
liberalismo de izquierda, ¿sí? Pero vamos aquí a argumentar por qué es liberalismo de izquierda e izquierda, ¿sí? Para eso te puedes apoyar en el contenido extenso de la unidad 2 del módulo 4 de la página 18 a la 22. Otra preguntita que nos hacen en relación al contenido histórico del autor, perdón, contexto histórico del autor. Contexto es todo lo que nos rodea, nuestra cultura, nuestra región, nuestra ideología, nuestra habla, costumbres, tradiciones, es todo lo que nos rodea, pero aquí nos está preguntando sobre todo lo que le rodeaba a Juan Rulfo. Ese contexto histórico, ¿qué está pasando cuando él está escribiendo esa obra literaria? ¿Qué es lo que él está mirando hacia el mundo? ¿Qué pasa en ese momento? Si nosotros manifestamos que la obra se está dando en 1953, pues pasan muchos acontecimientos en México importantes, ¿sí? Podríamos decir que entre una de ellas, 1953, le están dando el voto a la mujer. Si bien es cierto, algunos datos nos indican que la mujer pudo votar hasta 1955, fue porque en 1953, en ese momento, no había elecciones, pero sí se decreta que las mujeres ya pueden votar. Desde luego con sus restricciones, pero ese ya será punto de otro, ya será otro tema, ¿no? También en esta época o en estas fechas se marcan mucho las clases sociales. Si bien es cierto, está la clase baja, media, alta, y pudiera ser que en sentido social se dé una nueva clase social, las marcadas, las que se notan, las que están más presentes y latentes son los pobres y los ricos, la clase baja, que cada vez aumenta ese índice de pobreza, y la clase alta, que aunque son menos, su riqueza incrementa. Arte como medio de manifestación o de expresión. Estamos aquí los muralistas, se expresan a través de sus pinturas, los que se dedican o los que tienen algunas obras literarias en poesía o en ensayos, también utilizan el arte como medio de manifestación, medio de expresar. Hay muchos acontecimientos en los cuales tú puedes detectar para qué, del por qué el autor escribió este cuento, pero qué era lo que pasaba en ese momento, porque son dos momentos diferentes. Él escribe en 1953 y resulta que los hechos sobre los cuales él está hablando es de 1910 aproximadamente, o sea, en ese inter. Entonces son dos puntos diferentes. No hay que confundir nuestros contextos de obra con el contexto del autor. ¿Sí? El contexto geográfico del autor. Aquí tendríamos que buscar un poquito más en cuanto a información de la bibliografía, en cuanto a la vida y obra de Juan Rulfo. Por ejemplo, cómo era el lugar donde vivía, estatus social él pertenece, si tenía trabajo, si no tenía trabajo, o un poco más de cuál es su zona geográfica, si realmente vivía en una casa propia o rentaba, si vivía en una zona de clase alta o en una vecindad. O sea, todo eso nos va a ayudar a comprender al autor. Y
Por ejemplo, yo puedo ponerles aquí que, bueno, en los años 50, él fue publicista de Goodrich Euskadi y editor del Instituto Nacional Indigenista. Por ejemplo, entonces era un asalariado, era una persona que, si bien es cierto, esta es una de sus más grandes obras, pues no era rico, no pertenecía a una clase social alta o privilegiada. ¿Sí? Ok. Entonces buscaremos aquí más información para nosotros poder tener los más datos posibles. Él vivía en la Ciudad de México ya por estas fechas cuando él está escribiendo la obra del Llano en Llamas. Por último, para terminar esta actividad, tú tienes que mencionar tus fuentes de consulta. Indispensable, por favor, que sea en formato APA. En formato APA, ¿sí? Entonces, con esto tendríamos ya lista nuestro análisis del texto literario. Desde luego hay que darle una muy buena presentación y que no tengas faltas de ortografía. ¿Sale? Entonces estamos listos para subir nuestra tarea a lo que viene siendo plataforma. Estoy acá, entonces continuamos con diseño de un texto literario. Ok. Por eso no pudimos hablar sobre el diseño del texto literario porque primero necesitamos ya haber hecho la actividad de nuestro análisis. Ahora, ya tenemos nuestro análisis porque ya hicimos nuestra actividad. Esta tarea o esta actividad va a ser más simple todavía. Por principio de cuentas, tu plantilla que ya estás mirando aquí, ya la tienes en formato en el foro de novedades. Vamos a poner tu nombre, es una actividad de heteroevaluación. A partir del análisis que ya hiciste de tu tablita, de que ya miraste, leíste y ya tienes una idea muy concreta de lo que viene siendo el Llano en Llamas, vamos a trabajar sobre el mismo libro, sobre el mismo cuento, ¿sí? Vamos a hacer una reseña. Pero esta reseña recuerda que tiene cuatro pasos a seguir. Planeación, redacción, revisión y reescritura. Por principio de cuentas te estamos pidiendo tres cuartillas. En la primera cuartilla lo que viene es título, tu nombre, fecha, o sea, vienen todos los datos de presentación. Ojo. Estas tres cuartillas incluye la hoja de presentación. Entonces, realmente trabajaría sobre dos cuartillas. Tu margen moderado. Este margen moderado, sí, una complicación de cuáles son los márgenes moderados. Tú en Word, estamos aquí en Word, puedes buscarlo aquí en diseño de páginas. Nos vamos a márgenes. Observa cómo va a cambiar mi margen ahorita que yo voy a poner margen moderado. Ya está, ¿ves? Entonces, debe de tener margen moderado. Segundo, en vertical, es esta que tenemos, o sea, a lo largo. Es esta, bien. Luego, fuente Calibri en 12 puntos. Calibri en 12 puntos, vamos a poner aquí todo esto. Esta es tu barra de herramientas de Word, que es muy práctica y aquí vas a encontrar todo lo que se te está pidiendo. Entonces, él me está pidiendo un Calibri 12 puntos. Estoy buscando aquí Calibri y pongo 12 puntos. Cambio el tamaño. Títulos en negritas. Títulos en 14 puntos y negritas. Voy a pensar que este es mi título ya de mi trabajo y le voy a poner, ok, Calibri, muy bien, confirmo, pero me está pidiendo negritas. Aquí está, negritas. Yo pongo mi cursor y ya me aparece negritas. Y me está pidiendo otro tamaño. Entonces lo pongo aquí, en número 14 y resalta.
Ok. Interlineado 1.5. Ok, ya que tenemos toda nuestra presentación, seleccionamos y nos vamos aquí de párrafos, abrimos y buscamos 1.5. Ahí está ya. ¿Te fijas cómo se amplía el espacio entre renglón y renglón? Ok, pues este es el 1.5. Todo esto que te estamos pidiendo lo tienes en tu barra de herramientas. Utilízalas. Desde luego tus fuentes de consulta. Ok, bien. En la hoja número 2 vamos a desarrollar un resumen del contenido. En este caso es un resumen del cuento Llano en Llamas. Luego vas a describir elementos que identifiques sobre el autor, el contexto social, histórico y geográfico en el que se desarrolló como escritor, la tabla que acabamos de ver del análisis de un texto literario. Ok, por eso no podíamos hablar de esta actividad porque todavía no teníamos contemplado terminar la otra. Entonces, ahí ya tienes mucha información, solamente tienes que adecuarla y detallarla. Después de esto, vamos a seguir utilizando la misma información. Porque dice, describe el contexto social, histórico y geográfico y cultural en el que desarrollas la obra de la en el que desarrolla la obra. Bien, esto es el Llano en Llamas, pero toda esa información ya la tienes en tu actividad anterior. Emite un juicio o criterio de la obra. Tu juicio. En este caso, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que te pareció? ¿La obra es buena, es mala, qué le faltó? ¿En qué te enfocaste? ¿Qué te gustó? ¿Puede ser real? ¿Puede ser subreal? O sea, ponle aquí, emite tu juicio, tu criterio. Critica la obra, qué tan buena es, por qué hasta el día de hoy seguimos hablando de esta obra. ¿Sí? Ok, acuérdate que tiene que ser con ideas claras, propias. Prohibido el plagio, chicos. No puedes utilizar ideas de otras personas como si fueran tuyas. Si vas a retomar algún párrafo o texto, por favor, cita correctamente. Hay que hacer la cita. Posteriormente, mencionas tus fuentes de consulta, revisas que no tenga faltas de ortografía, que esté en estos términos que se te está pidiendo, con la siguiente nomenclatura que viene siendo tus apellidos, tus nombres, guárdalo y súbelo a plataforma en tiempo. ¿Sale? Supongo que con este no hay gran cosa o mucho problema. Bien, vamos a continuar. Ups, perdón. Foro de clase. El foro de clase está súper facilísimo. ¿Por qué? Porque seguimos hablando del mismo texto, El Llano en Llamas, de Juan Rulfo. Y aquí lo que tenemos que contestar es la siguiente pregunta. ¿Qué ideas filosóficas, sociales y políticas identificaste en la lectura del texto de Juan Rulfo? La lectura del texto, vuelvo a insistir, El Llano en Llamas. El cuento. No toda la obra literaria que está compuesta por 15 o 17 cuentos. Pues como ya los identificamos en nuestro análisis, tu participación será muy sin complicaciones. Recuerda, no faltas de ortografía, no más de 5 líneas y no subir imágenes. El foro de debate queda a cargo del equipo 3. También vamos a trabajar sobre el mismo cuento, El Llano en Llamas. Y aquí para que participes tendrás que contestar la siguiente pregunta. ¿Qué ideas muestran el contenido histórico, político, geográfico, ideológico del autor? Aquí las ideas son de Juan Rulfo. En el de clase son las ideas que aparecen en la obra, en el cuento. Son dos cosas diferentes, pero si te fijas en tu actividad de análisis, ahí
tenemos las dos columnas con esta información que te están pidiendo para que participes en el foro de debate. El foro de debate queda a cargo del equipo 3. Son los responsables de moderar, motivar y invitar e invitar a sus compañeros a formar conclusiones. Por último, te recomiendo este cronograma para que tengamos un fin de semana libre, tranquilito. Este cronograma está en tu guía, pero también ya lo tienes en el foro de novedades. ¿Tenemos preguntas? ¿Preguntas de parte de ustedes, chicos? Ya ni siquiera hice el... No, no tenemos preguntas puesto que no tenemos ningún espectador, pero bueno, no hay problema. Si tienen ustedes alguna duda o pregunta, mándenmelo por... Sí, en este momento voy a seguir trabajando un ratito más o por mensajería de plataforma, que es lo ideal, o a mi correo, por favor. Al no haber más preguntas, no me resta más que despedirme y desearles muy buenas noches. Sigo al corriente con sus actividades. Para apoyarlos, espero que este material les pueda servir. Y me despido con la siguiente frase. Juan Rulfo. Él manifiesta: me gustas más cuando te sueño. Entonces hago de ti lo que quiero. Wow. Hablando de género literario, pues la imaginación es muy grande. Muy bien, chicos, buenas noches, muchas gracias, los espero la próxima semana que vamos a dialogar yo sobre nuestra última semana del módulo 4 para tener un cierre exitoso. Buenas noches, que descansen, bye bye.